aunque los conductores de Venga la Alegría desmintieron su supuesto romance, los rumores retomaron fuerza con un vídeo donde aparentemente se dieron un beso. Annette Cuburu dejó sin palabras a sus seguidores de redes sociales con un vídeo donde presumió los encantos físicos de William Valdés, su querido compañero de Venga la Alegría, con quien actualmente está envuelta en el escándalo por supuesto romance. Aunque fue hace unas semanas cuando los conductores desmintieron su noviazgo, las especulaciones retomaron fuerza tras la filtración de un vídeo donde aparecen muy acaramelados. En medio de la euforia que desató el controversial fragmento audiovisual tomado durante una transmisión del matutino de TV Azteca, la oriunda de Mexicali, Baja California, recurrió a sus un mensaje en apoyo al exconductor de Despierta América, quien está por conseguir su primer millón de seguidores dentro de la misma aplicación. William Valdés, que tiene ese trasero cubano hermoso, está a punto de llegar al millón. El millón, a ver la boquita, Babi, diles que te sigan, se escucha decir a la presentadora de televisión. Síganme porfa, ya quiero llegar al millón de seguidores. Con Annette Cuburu cerró su mensaje con la siguiente frase: ¡qué bonito, querubín! Los halagos que lanzó la mexicana solo reforzaron las especulaciones sobre su supuesta relación amorosa. Cabe aclarar que dichos rumores no son recientes, pues iniciaron desde hace varios meses atrás debido a la estupenda relación que ambos conductores reflejan ante las cámaras de VLA. La situación creció cuando Los Reyes del Playback, un reality de imitación donde concursaron algunos conductores del matutino. De hecho, usuarios de redes sociales recuperaron algunos momentos que se vivieron entre ambos conductores, donde resaltaron comentarios halagadores. Los rumores sobre su supuesto romance